En el video anterior... Bueno, aquí tenemos los dos controles que compramos. Creo que este lo compramos en 70. Al revés. ¿De qué te sirve estar vivo si estás bien pinche pendejo? Este lo compramos en 50 pesos y este en 70. Y aquí tenemos este. Este, la neta, nos da mucho que pensar porque, mira, tiene humedad. Ahí se ve el óxido, o sea, todo esto está oxidado. Se nota que fue mojado y por grave, por un largo plazo de tiempo. ¿Azúcar? ¡Ah! Oh. No, güey, no, güey, ¿qué le hiciste, güey? No mames, güey, es que... No, mira, mira, güey, estoy temblando, güey. Porque miren, está demasiado oxidado los dos pines de acá. No sabemos si al conectarle las dos pilas va a explotar o qué. ¿Lo siente, camarógrafo? A ver. Lo escucho, lo siento. Dios está aquí. Dios está aquí, está aquí. ¿El control está vibrando? Bueno, para toda la gente que es fan de los videos de chácharas, la última vez que fuimos adquirimos un control de Xbox 360 en 50 pesos, que son alrededor de 2 dolaritos. El control en realidad está bastante bueno estéticamente, no se ve tan feo como muchos que hay ahí en las chácharas. El día de hoy vamos a ver qué tiene dentro y ver si es posible reparación del mismo. Les voy a dar algunos consejos y tips para checar sus controles, así como tips de limpieza y reparación, dependa lo que se vaya saliendo. Así que si te interesa, quédate conmigo que enseguida comenzamos. Bueno, ¿por qué compramos este control? Van a decir muchos, ¿para qué lo compraste si le falta aquí la patita de lo que serían las pilas? Bueno, lo principal, no tiene la etiqueta removida, por lo cual el control nunca ha sido abierto, y eso es un punto esencial, ya que la gente abre los controles y los suele chingar más de lo que están, así que esto nos da posibilidad a nosotros a repararlo, y pues en sí no se ve tan chingado, quizás sí el tiempo le haya afectado demasiado, pero en sí siento yo que lo podemos reparar. Primero, necesitaremos un tipo de desarmador. Les va a estar apareciendo aquí en la pantallita cómo es el tipo de desarmador. Yo en este caso ocupo mi pack de desarmadores completo. Aquí tiene para todos los aparatos posibles, consolas y demás. Pueden observarlos. Tiene ahí puntas para dar y regalar. Aquí las pueden ver si está enfocando perfectamente. Y bueno, para la gente que no quiera gastar en un pack tan grandote, nuestros amigos de Game Clinic nos mandaron esto para darle su review y ocuparlos para que ustedes lo puedan comprar si es que quieran. En este pack no vienen los que serían los packs para... Nos viene el pack para lo que serían las consolas de Nintendo, el Wii, hay demasiados que tienen la punta que es el Tri-Wing, y también para los controles de Xbox One. En este caso los vamos a ocupar, según yo, es esta puntita. ¿Y saben qué es lo mejor del caso? Que nos incluyen esto para sujetar los desarmadores. Igual tiene esto removible, pero, y miren, también se puede ocupar si tienen su pack de desarmadores, se pueden ocupar las mismas puntas, así que en realidad está bastante chido. Vamos a empezar con el control. No sin antes avisarles sobre un mini sorteo que va a haber en el canal, ya que muchos de ustedes siempre me preguntan sobre mis destornilladores, de qué marca son y la punta y tal. El día de hoy vas a tener la oportunidad de ganarte unos destornilladores con todas las puntas de las consolas, en sí para los entusiastas y autodidactas. Es un sorteo que tendrá un lapso de una semana, es decir, la próxima semana estaré haciendo un directo como a las 8 de la noche. Yo les avisaré por Instagram por ahí para dar a conocer el ganador. Lo único que tendrás que hacer va a ser suscribirte a mi canal de CosTV. CosTV es una plataforma descentralizada donde solamente por ver videos vas a poder ganar un dinerito extra. ¿A quién no le cae mal unos pesos para ir a chacharear? Pues a nadie. Con esta plataforma, con el simple hecho de darle like y suscribirte a un canal y comentar, puedes ganar dinerito. Ahora sí, la dinámica para participar en este sorteo es suscribirte a mi canal de CosTV, darle like, comentar y aparte suscribirte a otros dos canales. Ahí navegas la plataforma y ves qué videos te gustan, le das tus like, interactúas en la plataforma y todo eso. Y ya si te gustan más canales, pues te suscribes. En sí, simplemente eso, es muy fácil. Y muy importante, no se te olvide comentar, ya que los amigos de CosTV me van a pasar una lista y esa lista yo la voy a meter a una página de sorteos y ahí directamente vamos a escoger el ganador. Así que pues nada, los dejo con el video.
Bueno, vamos a proceder a desarmar lo que sería el control. Tenemos bastantes tornillos, tenemos 6 a simple vista y tenemos uno escondido abajo de la garantía. Este es el de garantía. Obviamente ya ningún control tiene garantía, así que se lo podemos remover sin problemas. Si se la quieres remover, le podrías poner sin ningún tipo de problema un poco de calor para conservar lo que sería la etiqueta. En este caso, pues nosotros no nos interesa conservar la etiqueta, así que tal cual lo vamos a hacer así. Traspasamos lo que sería la etiqueta y podemos quitar el tornillo. Y algo por lo que les quiero recomendar estos desarmadores de Game Clinic no es porque me hayan dado los destornilladores, sino que, por ejemplo, al tener algún dispositivo o cualquier cosa que quieras desarmar que tenga las puntas muy para abajo, mis desarmadores no entran, entonces tengo que ocupar algún otro tipo de destornillador de raya, que no es a veces, porque no llega, no tiene el alcance hasta abajo. Obviamente en la 360 y en esos controles sí tengo el alcance y no tengo problemas, pero he intentado desarmar incluso una licuadora, pero tiene los tornillos muy abajo y no alcanzan mis destornilladores. Así que si los quieren para un uso también personal y demás, en realidad les van a servir bastante bien, no van a tener limitantes en la distancia. Ya le quité todos los tornillos. Listo, me aseguro de que se hayan quitado todos los tornillos y procedemos a desmontarlo. Aquí ya tenemos quitado lo que sería la parte superior. Vamos a empezar a quitar los capuchones. Y bueno, a simple vista no se ve muchos. De hecho, no se ve ningún rastro de humedad. Yo siento que eso más que nada va a estar atrás, así que procederemos a seguir desmontando. Vamos a proceder a quitar la placa superior. Miren, bajamos los gatillos, así, y lo procederemos a sacar. Miren, ahí está, sale sin problemas. Miren, esta cosa está dura, yo creo que es por cuestión del óxido, pero está dura y está muy sujeta. Ahí está, listo, solo quitar motor. Vamos a hacer un primer plano de cómo es que se ve el control. Lo pueden observar a simple vista, yo no lo he visto bien, así que voy a ver en dónde va a proceder a hacer la limpieza y ver en dónde está afectando. Vamos a quitar los motorcitos para un mejor manejo de esto. No sé si todo el fallo influye aquí, pero aquí se pueden ver los rastros de humedad. Simplemente se notan aquí en lo principal, en lo que serían las conexiones. En sí, estos puntos de soldadura donde tiene humedad son estos mismos de óxido de acá. Obviamente estos se los vamos a cambiar, no los vamos a conservar. Miren, aquí se pueden ver los rastros de humedad, si es que los notan ver con el enfoque. Y bueno, lo que procederemos a hacer aquí es hacer una limpieza, a ver si con eso queda, y si no, iremos rastreando qué es lo que pasó con esto. Aquí puedo ver otro rastro de humedad, esto también necesita una limpieza. En sí hay que checar la placa por todos lados, hay que limpiar todos los rastros de humedad, y pues nada. Miren, aquí también se nota toda la humedad. La placa va a tener que ser totalmente limpiada. Bueno, ¿qué es lo que procederemos a hacer en estos casos? Lo que haremos principalmente va a ser una limpieza. Y obviamente esto no lo vamos a conservar así. Lo que serían los metalitos de las pilas no los vamos a conservar, también se van a reemplazar. Lo que yo les recomiendo para hacer limpieza es utilizar alcohol isopropílico. En este caso aquí tenemos uno grandote. Miren, vamos a proceder a hacer una limpieza de todos los lugares donde hay humedad. Miren, voy a proceder a tirar alcohol isopropílico, ¿está? Y voy a proceder a hacer una limpieza. Aquí en este proceso no traten de hacerlo fuerte, sino quedadito, porque si no, pues ya es contraproducente, ¿no? No se vayan a chingar algo así, con cuidadito. Miren, también aquí se ven demasiados rastros de humedad. Vayan checando la placa con cuidado, sigilosamente, para que vayan viendo exactamente dónde hay humedad y lo van limpiando correctamente. Bueno, acabo de checar y en donde también tiene demasiada humedad es en lo que sería en este potenciómetro. Así que aquí vamos a proceder igual a hacer limpieza. Vamos a llenar de alcohol isopropílico.
Bueno, ahora voy a proceder a hacer el cambio de estas piezas. Para retirarlas, normalmente lo que ocupan es una tercera mano. Yo lo que ocuparé es simplemente esto. Estos tipos de videos se trata de darles consejos a gente que obviamente no es profesional y así va empezando con las reparaciones. Miren, si nosotros lo ponemos así en este ángulo o de esta forma, que es como lo ocuparemos, podemos maniobrar muy bien la placa. Solo es cuestión de acomodarla. Miren. Miren, si lo ponemos de esta manera, queda firme para que lo podamos utilizar con el cautín. Aquí en este caso ya tenemos el cautín, simplemente es cuestión de retirar. Vamos a proceder a traer el extractor. Para retirar lo que sería la soldadura, obviamente este consejo igual les sirve si ustedes quieren retirar un potenciómetro, algún botón, cualquier cosa. Aquí en este caso ocuparemos un extractor y ocuparemos el cautín. En este caso les quiero dar algunos consejos. Obviamente estos consejos les van a servir para retirar algún botón, para retirar el potenciómetro, para hacer algunos cambios de piezas. En este caso lo que haremos es dejar reposar el cautín en lo que sería el punto de soldadura. Ya que se vea un poco líquida, procederemos a poner el extractor. Vean, estoy retirando lo que sería la soldadura. Ahí está. Ya quitamos lo que serían las dos piezas. Bueno, miren, ya salieron las piezas sin ningún tipo de problema. Pueden ver que está totalmente limpio los puntos de soldadura. Así les deben de salir los huequitos. No se deben de correr piezas ni nada. O sea, tengan mucha paciencia en quitar cualquier punto de soldadura hasta que salga por sí solo. No traten de por ahí estarle pegando y, o jalándola para que salga, porque se van a llevar pistas y ya no van a hacer contacto con la misma placa y tendrán que hacer puentes y pues ya se llevarán un buen rato, ¿no? Ahí si les fue mal ya me cuentan cómo es que lo pudieron solucionar, y si no pues pregúntenme igual. Así que voy a proceder a hacer el cambio. Ahorita que estábamos grabando se paró la cámara, llegó a su límite, pero bueno, ya no se grabó que soldé este. Les voy a explicar con el otro. Soldé lo que sería esta piececita. Estas piezas nosotros las sacamos de un control que estaba para piezas, que la placa madre estaba a la mitad. No lo vimos cuando lo compramos, pero la placa madre estaba rota, estaba por aquí trozada y ya no valió la pena restaurarlo. Pero pues obviamente estas piezas sí servían, así que de algo nos van a servir en este video. Se preguntarán cómo es que entran estas piezas. Estas piezas tienen que ir mirando así hacia adentro. Simplemente las metemos, entran a presión. Mírenlo cómo está la pieza. De esta forma entra presión y hace presión con la misma placa. Mira. Entra presión con la misma placa. Ya solo es cuestión de hacer su punto de soldadura. Les voy a dar un consejo cuando estén soldando solo. Este consejo yo lo aplico. Miren, por ejemplo, vamos a agarrar algo que está haciendo presión. Así, miren. Así lo dejo yo cuando necesito soldar algo y estoy solo. En este caso lo vamos a utilizar de esta manera. Esto yo lo hago cuando estoy solo. Aquí lo pudo haber hecho mi compa, el camarógrafo. Pero bueno, les quería dar un consejo cuando lo hagan solo. De esta forma podrían ustedes acoplar lo que sería la soldadura y maniobrarla estando solos. Entonces, este es un video específicamente dando consejos. Ahorita vamos a proceder a calar el control, si con la limpieza y el cambio de estas piezas llega a encender. Bueno, acabamos de semi-ensamblar el control. Vamos a proceder a hacer la calación. Aquí tengo una cajita de pilas. En realidad, vamos a ver si funciona. Start. Ahí está. El control ya encendió. Al parecer, al cambiar esas entradas y al hacerle limpieza completa a lo que sería la motherboard, logramos hacer que encendiera el control. Miren, si se apaga al instante, esto lo hace cuando las pilas no tienen carga, así que es totalmente normal que se apague a los segundos. Miren, se empieza a apagar poco a poco, ya es cuestión de las pilas. Entonces ahora solo queda cuestión de ver el control, de ensamblarlo y ver si le falla que un botón, que el LV o que le falle cualquier cosa. Vamos a hacer la calación y pues si funciona, pues ya chingamos.
Ah, y antes de terminar este video le vamos a instalar un Ultra Skin. Recuerden que ellos están patrocinando los videos de Chácharas y así, así que ayudarían demasiado si les van a dar amor a su página de Facebook. En sí los Ultra Skins le dan una apariencia bastante chida a su consola. Vean nada más cómo el control se ve así de perrón, combina demasiado bien. Y si no te gustan los diseños y quieres alguno personalizado, también se los puedes pedir. En sí pues hacen de todo. Solo es cuestión de que te animes a personalizar tu consola. En sí el control ya quedó bastante bien. A lo que sería el control ya lo calamos y lo que le falla es el joystick izquierdo. Solo que ya demasiados de ustedes me han pedido que haga un tutorial para novatos y lo voy a hacer. Así que esperen ese video tutorial y bueno, sin más que decir, este fue Xpector, a.k.a. el dios de esta basura. Nos vemos en el siguiente video. Hasta otra. Soy el fucking good de esto que llaman planeta, donde ser diferente parece negligencia. Logran tener paz, pero la tienen con guerras. No hay misericordia si blasfemias no existen. Soy hipócrita. No lo creen así, humanos, el futuro es de ustedes. No lo dejen en mis manos. ¿Acaso es que ya lo olvidaron? Deja a Jesús en las suyas y lo llenaron de clavos.